Victoria y dice que cuidadito si vota no. Se llama Jean-Claude Juncker. No sé si os suena, es el presidente de la Comisión Europea. Es un tío que manda mucho, pero ¿quién es además de eso? Es la persona que durante 20 años ha construido un paraíso fiscal en el corazón de la Unión Europea. Es quien representa la Europa que no queremos. Es quien representa el robo, la estafa a toda la ciudadanía europea, no solo a la griega, a la española, a la francesa, a la alemana, a los propios luxemburgueses. Y eso es contra lo que van a votar los griegos, porque efectivamente él decía, si votáis no, estáis votando contra Europa. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a votar contra su Europa. Hoy los griegos votan contra la Europa del gran capital, contra la Europa de la solidaridad, contra la Europa donde no cabe la propia ciudadanía europea. Muchas gracias por estar aquí. ¡Oxi! Hoy el pueblo griego está llamado a tomar una decisión histórica, una decisión que determinará no solo el futuro del país, sino de toda Europa. Las instituciones de la Troika no solo están atacando a Grecia, están atacando a todos y a todas. Por eso es el momento de levantar nuestras voces contra este chantaje a un pueblo por parte de las élites europeas. Hoy los griegos y las griegas están llamados a decidir de forma democrática si aceptan o no las propuestas que los acreedores intentan imponer. Las propuestas asfixiantes que solo afectan a los más pobres, a los más débiles, y que graba impuestos a la clase media hasta el punto de extinguirla, que reduce pensiones y salarios, que conduce a gran parte de la población a la inseguridad y a la precariedad. Y todo ello tras 5 años de políticas socialmente destructivas que han llevado a la tasa de desempleo a proporciones sin precedentes, que han llevado a miles de tiendas y pequeños negocios a tener que cerrar, que han transformado el trabajo en supervivencia sin derechos, que han convertido la migración en la única opción para la nueva generación griega. Aún así, a propuesta de los acreedores, evitan reconducir el enorme problema de la deuda que las políticas del memorándum catapultaron del 130 al 170%. Esta propuesta, este ultimátum, perpetúa la austeridad y mina cualquier posibilidad de alivio o de recuperación de la economía griega. Mientras el círculo vicioso de deuda, austeridad, más deuda no se rompa, no hay esperanza para la sociedad y para la economía. Por ello apoyamos a quienes en Grecia van a responder a los acreedores con un gran y claro no. La victoria del no reforzará y termino la legitimidad democrática del gobierno griego para negociar en nombre de su país. Entendemos que votar no en Grecia es dar un mensaje claro a las destructivas recetas neoliberales. Entendemos que el no significa cambiar el rumbo de Europa hacia un camino democrático, en el que las decisiones no las tomen instituciones convencionales, sino los pueblos soberanos. Es un no, por lo tanto, al chantaje, y por eso manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo griego frente a la Troika. Permito ya este, como ha dicho la compañera anteriormente, ese manifiesto de las organizaciones que convocan la marcha de hoy, y termina diciendo las organizaciones promotoras de la campaña Solidaridad con Grecia, hacemos un llamamiento a expresar nuestra solidaridad con el pueblo griego en una jornada tan importante como la de hoy. Así que terminamos, os voy a pedir que tengáis conmigo un fuerte ¡Viva Grecia! ¡Viva! ¡Viva!